女装い、胸のり、遠先女装いで運ぶメグスタコミダポヨポヨグラシアス六角彩香と申します。今日はよろしくお願いします。一日楽しんでいきましょう。で今日は、みんなと一緒に野球を楽しみたいと思います。で今日は一人でも多くのお友達を作って帰ります。みんな楽しんでてください。今日は最後にやったこのゲームが一番楽しかったです。まあ、自分の国のドミニカっていうなんか野球がすごい強いんで、あとまあ楽しさっていうのを思い浮かべます。したいです。今日はね、愛川町に来ていただいて、たくさんの子供さんがね、野球教室楽しんでおられます。こういう光景を見て、私もいろんな国の、ね、国籍を持っている子どもたち一緒になってね、スポーツを楽しむ、大変嬉しく思っているところであります。今日は大変にありがとうございました。Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría, antes de expresar la impresión que he tenido de la clase de béisbol hoy, expresar un sincero agradecimiento a esta fundación que con tanto, ¿verdad?, con tanta dedicación ha venido hoy a realizar esta actividad con los niños de la República Dominicana. Me parece que ha sido una actividad inmensamente oportuna, pues es la edad en la que de alguna manera pues se van delineando para el futuro las cosas que los niños quisieran ser cuando sean adultos. Yo creo que, y además de todo eso, pues este tipo de actividades, pues además fomenta las buenas normas, las buenas costumbres y el entendimiento entre los niños. Así que me ha parecido una muy, muy importante, muy trascendente oportunidad. Bueno, nosotros en República Dominicana somos un país eminentemente beisbolista, llevamos el béisbol en el corazón, así que el béisbol, aparte de generar posibilidades de tener buena salud, de tener un comportamiento social adecuado, pues además de todo eso, en el caso de Japón y la República Dominicana, pues sirve de lazo, ¿verdad?, a nuestras relaciones bilaterales. O sea, nos destacamos juntos en las grandes ligas, pero además de todo eso, nuestros beisbolistas vienen aquí a Japón a jugar. Son nuestros verdaderos embajadores en este gran país. La verdad que la clase estuvo fenomenal. Solamente ver la cara de diversión de los niños y también de los adultos, de los padres de familia, es algo que nos debería motivar a todos para continuar haciendo estas actividades. Bueno, espero que el béisbol continúe siendo un aporte que motive a generaciones como lo ha venido haciendo desde los inicios de su historia. Así que esperamos que el béisbol siempre sea parte de todo, de Japón. Bueno, es una parte fundamental de Japón y también queremos que El Salvador y República Dominicana y demás países latinoamericanos se vuelva un deporte importante.